El que si tenemos algún problema en el barrio, tenemos que ir con las motos, con autos, ir hasta la comisaría, a ver qué posibilidad hay, canalizando desde su intendencia, la posibilidad de que se consiga de alguna forma la vía comunicación con ellos, o sea, que nosotros tengamos comunicación, porque en realidad nosotros tenemos algún problema y siempre tenemos que salir volando con algún medio. Con la policía para acordar y coordinar un poco más todo este tema de la seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta la jurisdicción y la competencia, porque muchos piensan de que los problemas de la seguridad urbana o la seguridad de las personas o de los bienes también deberían formar parte, digamos, del accionar o de la temática de las cosas que resuelven los municipios. Es la pura realidad, la hermosa realidad, en realidad, de la ciudad de Posadas y de muchas ciudades de la provincia, ¿no? Una realidad que tiene que ver con las pretensiones, con la esperanza, con lo que quieren hacer los vecinos, con ese espíritu de progreso que tiene la gente. Acá he visto a muchos vecinos y vecinos que en el ánimo del progreso, de su bienestar, empezando por su familia, por su casa, por el techo, hemos conversado con varios por el plan techo para acelerar este hermoso proyecto que lleva adelante el IPROA del gobierno provincial, y lo vamos a hacer. Bueno, le pedimos a varios que vengan y que se contacten, porque la gente de IPROA también está presente en este operativo. Y después las otras cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, lo que está planteando la señora con respecto a la seguridad, ¿qué podemos nosotros hacer desde el municipio para aportar al tema de la seguridad? Y son muchas cosas realmente. Lo que no podemos es sustituir a la policía, o sea, no nos podemos transformar. Yo no me puedo transformar en el comisario, de la ciudad, que creo que no es cierto, el comisario, el sheriff de la ciudad de Posadas, para prevenir y para prevenir los delitos o para cuidar a lo mejor algunas cuestiones que tienen que ver por jurisdicción, que son competencia directa del gobierno de la provincia. Pero sí podemos cooperar y debemos cooperar, que es lo que estamos haciendo, en todo lo que hace al entramado social, a las cuestiones de fondo, a lo mejor, que tiene la sociedad y que necesita los vecinos de la ciudad de Posadas para una mejor convivencia y para una mejor comunicación. El tema de la luz, por ejemplo, que nos estaban pidiendo varios vecinos de acá que estaban preocupados por la falta de calidad en cuanto a la provisión de la energía eléctrica. Como calidad, yo me refiero, en realidad, la palabra exacta es la baja tensión, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica en este lugar, pero tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el mejoramiento también, porque al principio, hace 10 años a lo mejor en este lugar o más, la posibilidad y la potencialidad que tenía la gente que vivía en este barrio de equipamiento electrodoméstico era obviamente que muy distinto al que tiene hoy.